queridos amigos, muy buenos días. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y les damos la bienvenida a su programa Viva Mejor. No había tenido la oportunidad de, pues, a todos nuestros queridos amigos televidentes desearles los mejores deseos en este año 2019. Y espero, pues, que todos nuestros programas aquí en Viva Mejor sean de mucha productividad para ustedes, porque lo que queremos es evitar las enfermedades, prevenirlas. Así que para ello, hoy vamos a hablar sobre un tema interesante y tiene que ver con la medicina laboral. ¿Qué es esto de la medicina en el trabajo? ¿Cómo podemos ayudar a evitar las enfermedades laborales, las enfermedades que se producen en nuestro trabajo en el día a día? Para ello, tenemos invitado, pues, a un médico especialista en esta área para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios sobre la medicina laboral y cómo prevenir estas enfermedades laborales. Pero antes de presentarle a nuestro especialista invitado, permítanos presentarles un video para que podamos dar una introducción sobre este tema de medicina laboral y enseguida regresamos con nuestro médico invitado. La salud laboral es el concepto básico relacionado con las condiciones de trabajo y salud del trabajador, con el objetivo de alcanzar el máximo de bienestar físico, emocional y psíquico de cada trabajador. En términos de definición, la salud laboral se constituye en un ambiente de trabajo adecuado, con unas condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar su actividad con dignidad y en donde sea posible la participación del trabajador para la mejora de las condiciones de seguridad y salud. El trabajo puede causar diferentes daños a la salud, de tipo psíquico, físico o emocional, en función de las condiciones sociales y materiales del lugar de trabajo. Es importante tener en cuenta que a partir del cuidado y la prevención de la salud laboral, se puede evitar que el trabajo dañe a la salud del trabajador. Esta prevención, relacionada con los riesgos laborales, es la que complementa el concepto de salud laboral. Los beneficios de la salud laboral tienen un doble beneficiario, el propio trabajador y también el empresario, aunque en realidad también se podría incluir al conjunto de la sociedad. Son tantas las ventajas y beneficios de la promoción de la salud laboral y la prevención de riesgos desde las empresas que la inversión que se pueda realizar en formación o medidas preventivas se recupera muy rápida y fácilmente. La siguiente lista recoge únicamente las ventajas más destacadas. Se aumenta la productividad y rentabilidad de las empresas. Se disminuye el absentismo laboral. Mejora no solo la salud, sino también el bienestar y satisfacción de los trabajadores. Se fomentan los vínculos y la fidelidad entre el trabajador y su empresa, evitando la rotación y reteniendo a los profesionales con mayor talento. Se mejora el clima laboral, la motivación y la participación. Se mejora la imagen corporativa de la empresa, tanto a nivel interno entre los propios trabajadores, como a nivel externo entre los clientes y la sociedad en general. Para que los planes de salud laboral sean más efectivos, deben consensuarse con los trabajadores y sus representantes. De esta manera, se facilita la toma de medidas más eficaces, efectivas y necesarias, al tiempo que se estrechan las relaciones entre la dirección de la empresa y sus empleados. Bueno, y después de ver esta introducción sobre el tema de la medicina laboral y su importancia, porque realmente ha sido un video súper preciso, conciso sobre este tema de la medicina laboral, me voy a permitir presentar a nuestro médico invitado. El doctor es el doctor Boris Hidrobo. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene un diplomado superior en seguridad, higiene y salud ocupacional, graduado en la Universidad de Guayaquil. Es magíster en gerencia de servicios de salud, graduado en la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene ya 10 años de experiencia en medicina laboral, trabajando en diferentes tipos de compañías como el Grupo Berlín, Servientrega, Medilink, Coeco, entre otras muchas empresas de las cuales trabaja y continúa trabajando en ellas. En pantalla ustedes van a poder observar el número del contacto del doctor Boris Hidrobo, que agradezco, pues, que en esta mañana nos acompañe aquí en el programa de Viva Mejor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jessica. Cuéntame. Realmente este tema de medicina laboral
yo le diría que es un tema que está en boga. Desde hace algunos años, un par de años diría yo, está como tomando más fuerza, más realce del cuidado de los trabajadores. No sé si podemos conceptualizar un poco, Boris, ¿qué es esto de la medicina laboral? Bien, la medicina laboral básicamente nace como una necesidad. Una necesidad por parte del empleador y una necesidad por parte de los trabajadores. ¿Por qué por parte del empleador? Porque el empleador necesita aumentar la productividad y por otro lado futuras demandas que quiere evitar. ¿Cómo aumenta la productividad? Porque si nosotros brindamos salud y bienestar en el trabajo, obviamente el trabajador va a poder rendir más, rendir mejor. Mientras que evita futuras demandas porque normalmente si una persona se enferma por el trabajo, podría llegar a demandar al empleador por una enfermedad profesional. Mientras tanto, el trabajador se beneficia en todos los sentidos, porque tiene salud, bienestar y un ambiente acogedor, y obviamente lo que el trabajador quiere es ir al trabajo a rendir y no enfermarse. Claro, que sería lo óptimo, pero si hablamos de un médico laboral, que es en el caso de lo que usted realiza en las empresas donde trabaja, versus un médico general, un médico de consultorio, ¿hay ciertas características claves que el médico laboral hace dentro de su empresa versus el médico general? No sé si podrías puntualizar alguna de ellas como para que nuestros amigos televidentes tengan en claro esta diferenciación. Perfecto. Básicamente, la diferencia entre un médico laboral u ocupacional y un médico general es que el médico ocupacional es un médico preventivo. De hecho, hay algunos estatutos que nos dicen directamente a nosotros los médicos ocupacionales que debemos invertir el 99% de nuestros recursos en medicina preventiva y el 1% en medicina curativa. Mientras que el médico general es al revés, es 99% curativo y 1% preventivo. Aunque ahora se está tratando de que la medicina preventiva sea mucho más, así es, mucho más impacto para que todos los médicos de todas las ramas ejerzan medicina preventiva, hasta por un sentido de costos, ya que es mucho más costoso curar que prevenir. Claro, y definitivamente es algo que yo creo que, por ejemplo, aquí el canal de la Universidad Católica ha tomado en cuenta, porque este programa de Viva Mejor es justamente eso, es un programa de medicina preventiva, de tratar de ayudar a nuestros amigos televidentes en que puedan conocer de las enfermedades y tratar de prevenirlas, porque realmente estoy de acuerdo con usted, Boris, en que vamos a disminuir costos, disminuir grandes costos para el paciente, para el lugar de trabajo, para todo el medio, si nosotros prevenimos la enfermedad antes que curarla. Hay una característica o una pregunta, yo diría, típica de las personas cuando hablamos de medicina laboral. ¿Cuáles son esas enfermedades, Boris, que usted ha visto a lo largo de su experiencia en estos 10 años que tal vez sean las más frecuentes que se presenten en un lugar de trabajo? Si podríamos conversar un poquito de eso, Boris, me parece interesante. En primer lugar, hay que establecer que las enfermedades ocupacionales, la OIT, ya determina pues un listado inmenso de enfermedades profesionales que hay que cumplir ciertos criterios para poderlas aplicar desde el punto de vista médico laboral. Sin embargo, quiero especificar que las enfermedades ocupacionales van a venir de acuerdo a la industria, al sector de la industria en la que uno está laborando. Porque por decir algo, en una empresa donde se trabaja por ejemplo con plomo, obviamente vamos a tener enfermedades producidas probablemente por plomo, aunque ya sabemos que no debería utilizarse. En una empresa donde, por ejemplo, tenemos personal administrativo, vamos a tener, por ejemplo, problemas de problemas cervicales, problemas visuales. O sea, las enfermedades ocupacionales también van a ser directamente relacionadas al sector de la industria en la que uno está trabajando. Sin embargo, sí te puedo dar, basado en mi experiencia, cuáles son las enfermedades que yo constantemente más veo. Las osteomusculares, por decir algo, las lumbalgias mecánicas. Tengo también problemas como, por ejemplo, molestias de muñeca, como síndrome del túnel carpiano. Esto se da básicamente, por ejemplo, en el primer caso, las lumbalgias, porque todavía tenemos una mala higiene postural, porque todavía no tenemos una buena cultura para levantar las cargas, los pesos.
Y eso ocurre desde casa. Sí. O sea, realmente es como un hábito de nosotros que lo llevamos al trabajo. Yo estoy seguro que alguno de nuestros amigos televidentes en este caso tal vez se habrá identificado con las enfermedades que acabas de mencionar. Sí. Una lumbalgia, un dolor, el dolor bajo en la espalda, una cervicalgia, el dolor del cuello, molestias al escribir la computadora, cansancio en sus ojos, tal vez problemas oculares. El problema del túnel carpiano también lo he escuchado con mucha frecuencia. El usar el mouse, el teclado, genera un dolor a nivel de la muñeca cuando ese trabajo, digamos, son las 8 horas laborables y genera y puede ser un riesgo de una enfermedad laboral. Si usted está presentando o tiene duda de alguna de los síntomas que usted tiene por su actividad laboral y quisiera consultarnos aquí al doctor Boris Hidrobo, usted puede llamarnos al 222-1618. 222-1618. Y recuerde que si está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04. También puede escribir sus dudas, sus comentarios, sus preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Que lo puede encontrar como Viva Mejor TV para que pueda realizarnos sus consultas con mucho cariño, pues el doctor Boris estará para ayudarnos. Doctor Boris, hay una pregunta que siempre se realiza de estas enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, hablemos un poquito sobre tal vez las cargas que usted mencionaba. Me toca cargar cartones, me toca cargar cajas, me toca cargar equipos y tal vez eso me genere el dolor en la espalda. Pero la pregunta clave sería, y tal vez explicarla, no sé, en su experiencia, no solamente por eso puede ocurrir. Tal vez en casa está cargando cosas, está moviendo refrigeradora, moviendo cocina, cargando bebés pequeños. Todo esto es como un círculo vicioso. Sí. ¿Le ha pasado tal vez estas conexiones de lumbalgias por cosas de casa, de trabajo? Y que a veces digan, bueno, no es por trabajo, pero realmente son cosas del día a día de nuestra postura. Así es, Jessica. La mayoría de las veces, los pacientes cuando acuden a consulta, casi siempre lo quieren atribuir al trabajo. Hasta por una cuestión de endosar ese problema a la empresa. Pero cuando uno explora bien y hace una buena historia clínica, se da cuenta que la persona tiene malos hábitos de higiene postural. Y con esto quiero decir desde cómo duerme, cómo se sienta, cómo camina, cómo recoge las cosas del piso. De hecho, está comprobado que la mayoría de las personas para agacharse lo hacen de una forma errática. Por lo tanto, ya desde ahí vienen sumando patología lumbar, por decirlo de una manera, que de hecho la mayoría de las veces suelen ser problemas musculares. Y casi siempre el trabajador ya piensa que tiene una hernia o que ya tiene que ir a un traumatólogo, un neurólogo, etc. Cuando a veces solamente con un poco de ejercicio, de reposo relativo y analgésicos, y enseñarle específicamente qué tipo de tareas tiene que hacer y de qué manera tiene que desenvolverse en su vida cotidiana, mejoran estos cuadros lumbares. Ok, tenemos una primera llamada, Boris, muy buenos días. Si nos puede realizar, por favor, su consulta. Sí, señor, doctora, buenos días con el doctor. Mire, no es mi caso, sino el caso de un sobrino mío, que en los últimos 7 años él estuvo a cargo de una empresa y él trabajaba todos los días, de lunes a domingo, 16 horas diarias. Entiendo yo que el código laboral permite ciertas horas extras, o sea, llamemos suplementarias o extraordinarias, pero que se obligue a una persona a trabajar 16 horas diarias durante los 7 días de la semana sin descanso, ¿no le parece eso un abuso de patronal? O que a lo mejor el código de trabajo no está lo suficientemente explícito, porque yo entiendo que máximo se puede trabajar 12 horas semanales suplementarias, ¿no? A la semana, llamemos, ¿no? 16 horas diarias, como el caso de mi sobrino, que ha ocasionado que ahora él sea diabético, se le reventó una úlcera duodenal, sufra de presión arterial. Y está en el limbo en el trabajo porque no lo quieren ni liquidar, ni pero sí lo mantienen ahí, como quien dice, hostigándolo en el trabajo, pagándole el sueldo para que renuncie, porque él ha trabajado 32 años en esa empresa. Entonces no quieren
cumplir con la ley, no quieren liquidarlo conforme a la ley. Quieren obligarlo a que renuncie, a pesar de que está enfermo el pobre hombre. Claro que sí recibe su sueldo sin trabajar, inclusive por 2 años ya, que parece un absurdo. Pero todas esas cosas se dan en nuestro país, donde parece ser que las autoridades de trabajo no cumplen a cabalidad con su función. Caballero, le agradecemos su consulta, muy interesante porque justamente estamos hablando del tema de medicina laboral. Si nos permite, nos toca hacer una pequeña pausa. Enseguida, antes de ver los mitos, contestamos su pregunta. Ya regresamos. Bueno, y estamos de regreso ya en este segundo bloque de su programa Viva Mejor y estoy en compañía del doctor Boris Hidrobo, con quien estamos tratando el tema de medicina laboral y las enfermedades que se pueden producir relacionadas al trabajo. Antes de cerrar este primer bloque, tuvimos una llamada muy interesante de un caballero que nos hablaba pues sobre su familiar que ya tiene algunos años en su trabajo, que en los últimos años pues ha pasado trabajando horas extras cada día, los 7 días de la semana, y que puede estar relacionada con ciertas enfermedades que él actualmente está padeciendo. Doctor Boris, ¿qué le podríamos aconsejar pues a nuestro caballero que nos acaba de llamar con este problema que tiene con su familiar? Bueno, en primer lugar, aclarar que la jornada laboral rutinaria normal es de 8 horas diarias de lunes a viernes, lo cual completa 40 horas semanales. Sin embargo, es verdad que se puede hacer tiempos extras, pero incluso para todo eso está estableciendo la ley cómo se debe hacer, o sea, hay parámetros. Tampoco es que simplemente una persona pueda hacer indefinido número de horas, 16, 20 horas diarias, porque obviamente se va a enfermar. Por lo tanto, lo que yo le recomiendo aquí al caballero es que por favor acuda al Ministerio de Relaciones Laborales y exponga su queja. En el caso de atribuir o pensar que algunas de las enfermedades que actualmente padece el paciente pueden ser producto del trabajo, le recomiendo también que pueda exponer su queja al IES, directamente al Departamento de Riesgos del Trabajo, donde pues hay peritos que van a coger el caso y le van a decir a ellos si es que las enfermedades que actualmente padece pueden ser o no producto del trabajo. Claro, porque sí es importante descartar. O sea, es importante, caballero, descartar que estas enfermedades pueden ser originadas por el trabajo. Es verdad, la sobrecarga tal vez laboral pudo haber generado ciertas enfermedades, pero hay que descartarlas y tienen que ser investigadas, como el doctor Boris nos indicaba en este caso con las personas indicadas, también con el médico ocupacional de la empresa donde así trabaja, es. Que el doctor Boris nos decía en la primera parte que es el trabajo que tiene que hacer pues el médico ocupacional de hacer un seguimiento con los pacientes. Pero aquí ya viene un poquito las características de cada empresa, qué ha sucedido, es. Cuál es la situación, pero es las recomendaciones que le podemos dar pues al caballero que nos realizó la pregunta. Hay cierto mitos que se han escuchado sobre la medicina laboral o sobre ciertas enfermedades del trabajo. Quisiéramos tratar alguno de ellos para ver si es alguna de sus dudas en nuestros amigos televidentes y poder contestarla. No sé si podemos ver por favor en pantalla el primer mito para que el doctor Boris pues nos pueda comentar si eso es verdadero o es falso. Hablemos de este mito. Trabajar con poca luz altera la visión de la persona. Decimos, no, aquí no hay suficiente iluminaria, no hay suficientes fluorescentes, eso me está dañando mis ojos, eso va a producir lesiones. ¿Es esto cierto, doctor Boris? Bueno, eso es falso y lo voy a decir por qué. Porque no es de tener más o menos luz. De hecho, cuando se hace un buen estudio de higiene del trabajo por medio de unas unidades que se llaman luxes, se determina cuál es la cantidad de luz apropiada para un ambiente de trabajo.
Por lo tanto, no es ponerse un foco intensamente. Aparte que si nosotros colocamos la dirección de la luz de una forma errática, lo podemos colocar mal y más bien nos va a afectar más. Entonces, por lo tanto, no es de poner más luz o menos luz, sino la luz o la cantidad de luz adecuada y que vaya direccionada hacia donde nosotros nos vaya a servir y no nos vaya a perjudicar. Por ejemplo, el ejemplo más común es cuando nos pega la luz solar cuando estamos conduciendo o cuando viene un carro de frente y nos pega la luz de frente a nosotros. De hecho, hay un exceso de luz y en ese momento nos encandila y más bien lo que hacemos es que no podemos conducir, podemos hasta chocar. Claro, o sea, ese es un ejemplo típico de poder comparar lo que sucedería en nuestra área de trabajo si se está iluminando de manera inadecuada. Pero es importante un estudio del lugar como para poder verificar pues, si la luz es correcta la cantidad o si se necesita alguna otra ayuda. Veamos otro mito que también puede ser alguna de las dudas de nuestros amigos televidentes. El siguiente mito va a decir lo siguiente. No sé si lo podemos ver en pantalla, por favor. Dice así. Las pausas activas, esto está de moda, son necesarias para descansar la mente en el trabajo. Típica persona que pasa en oficina 8 horas y dice, bueno, a media mañana o a media tarde hay la pausa activa. Me tomo un cafecito o me paro o me estiro. ¿Sirve, no sirve, es recomendable? ¿Qué opina usted, doctor, como médico ocupacional? Las pausas activas, por supuesto que sirven. El problema es que propia de nuestra idiosincrasia, ya ahora estamos entendiendo que una pausa activa es ir y desaparecernos media hora del puesto de trabajo. Y eso no es el principio de la pausa activa. La idea es que no sea algo que supere los 5 minutos, donde uno pues, por un momento se desconecte de la actividad laboral, parándose, estirándose, relajándose. Es verdad, podemos ir al baño, volver a regresar y retomar el trabajo, pero no haciéndolo tampoco de un abuso, pues no. Recuerden que todo esto de aquí tiene un fin, y es que si nosotros trabajamos de forma más eficiente, vamos a ser más productivos. Y si nosotros lo enfocamos de esta manera, el empleador sí lo va a ver como ganancia y no como pérdida. Claro, que es un punto de tratar de comprender o hacer comprender a los que administran la empresa o a la empresa propiamente dicha, porque si nosotros como trabajadores aprovechamos esa pausa activa para reactivarnos, para poder dar mejores resultados, mejor productividad, muy probablemente la van a mantener. Pero si ya se ve pues, que se abusa, que se toma más del tiempo oportuno o se ponen a hacer otras actividades que no son adecuadas dentro de un ambiente laboral, muy probablemente van a cortar ese tiempo de pausa activa. Este es un tema que está bastante moda dentro de las empresas. Veamos otro mito, por favor, para poderlo conversar con el doctor Boris. Este mito dice lo siguiente: el consumo de café es clave para poder estar activos en el trabajo. Si no consumo café, no puedo trabajar, no puedo ser activo. Es un mito que lo dicen algunos trabajadores, ¿cierto o no? Bueno, es falso en el sentido de que si hay personas que no toman café, entonces no podrían rendir. Y hay personas que no toman café simplemente y rinden mucho más que otros. Lo que sí sucede es que, como tú comprendes muy bien, el café sí te activa, ¿verdad? Es un estimulante. Y por lo tanto es verdad que en algunas personas es como que los enciende, los prende la cafeína, pero no es indispensable para rendir o trabajar. Claro, que eso es un punto clave. No hay personas que tal vez ya tienen esa costumbre y van a necesitarla, porque de todas maneras este tipo de sustancias genera un poquito de adicción, como todos los tipos, este tipo de sustancias estimulantes. Sin embargo, no es que es una condición para poder trabajar y mantenerse activo. Veamos un siguiente mito en pantalla para poderlo comentar sobre medicina laboral. Dice así: las mejores sillas de trabajo son las reclinables, las que me puedo acostar en el puesto, me puedo hacer para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Esas son las más ricas. Entonces, definitivamente, con esa me siento a gusto. Esa silla es la que yo quiero para mi puesto de trabajo. ¿Es para la parte de ergonomía, para la parte de higiene postural que usted nos mencionaba, adecuado estas sillas reclinables? Bueno, honestamente, no. Y le voy a explicar por qué. Porque hay por lo menos unas de 8 a 12 características que debe cumplir una silla ergonómica. Y no es que necesariamente mientras más mullida, más cómoda, casi como un sofá, significa que es la que va a adoptar la mejor postura para estar sentados y para nuestra columna. De hecho, hay sillas rígidas que tienen, eso sí, apoyo lumbar y otras características que son indispensables en una silla ergonómica, que más bien sí cumplen su propósito. Ok, y de estas sillas que usted menciona, no sé si puede nombrar algunas de estas características claves. ¿Qué debería tener una silla para cumplir esas características de una higiene postural adecuada? Así es. La silla ergonómica, por decirte algunas características, tiene que tener la capacidad de regularse.
ya que normalmente las personas no miden todas iguales, no tienen la misma estatura y por lo tanto hay que regularlo según el usuario. Por lo tanto, en altura se deben regular, se pueden bajar, subir. Asimismo, otra característica importante es el apoyo lumbar. ¿Por qué? Porque al tener ese apoyo lumbar, hace que la parte lumbar de la columna esté en posición adecuada y no esté deformándose. Asimismo, también la silla ergonómica debe dar por lo menos la parte de atrás, por lo menos a la mitad de la espalda. Puede ser superior, pero no inferior a la mitad de la espalda. Bueno, de ahí vienen algunas otras cosas, pues que ya la van. Digamos que esas son las básicas. Sí, por lo menos. Ahora, puede ser que yo tenga la silla correcta, pero ¿qué sucede? Esta es mi silla, ¿verdad? Y yo estoy en la computadora así, hacia adelante, ¿verdad? No sirve. O estoy hacia un lado, reclinado hacia un lado. Puede ser que yo tenga la silla correcta, pero no tenga la higiene postural que usted nos mencionaba, Boris. Entonces, son detalles que hay que ver en el usuario realmente. Vamos a contestar la pregunta pues que nos está una persona esperando en línea. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Doctor, mi nombre es Eduardo. Estoy llamando desde la península de Santa Elena, Salinas, con el ánimo de hacer una breve y precisa pregunta. Claro. En relación al orden psíquico, al orden, a la parte del trato que tiene el trabajador, ¿qué grado de consideración se le da a esto? En el sentido de que si la persona que labora es bien tratado, lógicamente pues va a tener un buen desempeño en sus labores. Pero, y si no es bien tratado, ¿qué grado de consideración se le debería dar a la persona que labora? El hecho cierto de que la persona con quien de quien depende sea una persona que lo trate bien. Esa es la pregunta. Que tenga un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, caballero, por su pregunta y saludos pues a todas las personas de la península, ahora que estamos en una época tan linda, playera aquí en nuestro país. Realmente la pregunta es muy interesante porque era un mito que lo iba a hacer al final, que tiene que ver con la parte emocional, la parte psicológica, ¿afecta o no afecta a nivel laboral? Que tiene que ver mucho con la pregunta que usted realiza, lo iba a comentar como un mito, pero le agradezco que nos haya realizado su pregunta. Boris, ¿afecta o no afecta? Por supuesto que afecta, y tanto es así que el Ministerio de Relaciones Laborales, por medio del SUT, que es el sistema único ahorita que se utiliza del trabajo para hacer todo lo que son las cuestiones del ministerio, te indica que tú, como médico de la empresa, tienes que ejercer algunos programas de prevención, y dentro de esos programas de prevención se encuentra el de riesgo psicosocial. Por lo tanto, es muy importante este asunto. Respondiendo específicamente a la pregunta del caballero, lo que yo le digo es que, asimismo, si es que por algún motivo usted siente o percibe que no le están dando un buen trato, que le están haciendo algún grado de acoso laboral, usted puede ir al IES y exponer su queja a riesgos del trabajo o directamente también al Ministerio de Relaciones Laborales. Sí, claro. Y lo ideal sería que tratemos de conversar con el médico laboral, con el médico de su empresa. Todas las empresas tienen su médico o aquel lugar donde acuden cuando tienen estos problemas de enfermedad para poder asesorar y guiar de mejor manera. Pero esto realmente en los últimos años es, Boris, lo del riesgo psicosocial. Si no me equivoco, ¿desde el año pasado o ya tiene tiempo y tal vez no se ha aplicado como se debería? Porque esto lo he escuchado desde el año pasado. El riesgo psicosocial como tal existe desde siempre. El hecho de que de una u otra manera las instituciones o los organismos actualmente ya estén poniéndole mayor asunto. Mayor presión, exacto, por así decirlo. Pero el riesgo psicosocial existe y las enfermedades que se producen producto del riesgo psicosocial han estado ahí presentes siempre. Claro, de hecho, en otros países existen hasta casos muy conocidos de demandas a empleadores, a empresas por acosos de toda índole, porque normalmente acá siempre se hablaba o siempre se conocía el acoso sexual dentro del trabajo. Pero el acoso laboral, el mobbing, es como que algo nuevo, entre comillas nuevo. Pero de hecho es un tema muy, muy, muy delicado, que hay que saberlo manejar con pinzas, pero que es una realidad. Y hay que siempre cuidarse, especialmente los jefes o las personas que tienen mando superior, porque en estudios se ha comprobado que el 80, el 90% del acoso laboral casi siempre lo ejercen los jefes a sus subordinados. Ok, bueno, qué interesante, pues que tiene relación con la pregunta del caballero que nos realizó hace unos minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos hablando más sobre este tema de medicina laboral que es tan interesante. Permítanos hacer esta pausa y ya regresamos.
estamos aquí de regreso en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy en compañía del doctor Boris Hidrobo tratando este tema de medicina laboral. Hemos escuchado algunos mitos, hay un par de personas que nos han llamado justamente sobre estos temas de mitos, ¿no? Que estamos diciendo, bueno, ¿es o no es un riesgo laboral tal o cual enfermedad o tal situación que está ocurriendo en el día a día? Hay un mito que no lo mencionamos, pero sí quisiera no dejarlo pasar, porque siempre se pregunta si esas fajas que se utilizan a nivel de la espalda, esas fajas lumbar, sirven o no sirven como una protección para evitar las lumbares. Y así vemos en los camiones, en las personas que son obreras, que tienen que cargar cartones, equipos grandes, pesados, utilizan las fajas. Pero también es bastante visible que las fajas las tienen abiertas. O sea, las tienen porque les obligan a ponerlas, pero las tienen abiertas. O sea, no le ven la importancia del uso de la faja. La pregunta sería, Boris, ¿sirve o no sirve la utilización de fajas a nivel lumbar para prevenir lesiones de lumbalgia o lesiones de la espalda en general? Bien, la respuesta es concreta, no sirve. Y te digo por qué, porque básicamente no hay ningún punto de apoyo como para que la persona realmente pueda descansar la columna lumbar en esa faja y poder manejarse, o sea, desenvolverse de forma correcta. Por otro lado, no sirve porque crea lo que se llama un falso exceso de confianza. O sea, la persona piensa que se pone una faja y ya se transformó en Superman. Y eso también es falso, porque de hecho vienen casos hasta no solamente de problemas lumbares, sino que cargan pesos inadecuados, se sobrepasan de la carga máxima, que son 25 kilos, porque cree que son Superman porque se ponen la faja, y hasta tienen ahora problemas de hernias, no solamente lumbares, sino que me refiero a hernias en la parte abdominal. Claro, y eso es algo bastante frecuente. Es cierto que el uso de la faja me da como la seguridad de que ya puedo cargar cosas más pesadas, me voy a arriesgar y voy a seguir lesionando mi espalda. Si las fajas, ¿hay algún otro equipo de protección que se recomiende o solo es las características de higiene postural para manejar cargas? Porque siempre se ha creído, personalmente te lo menciono, pensé que las fajas todavía tenían un efecto positivo, pero si no es así, ¿es solo higiene postural o hay alguna alternativa de protección para las personas que hacen cargas, exclusivamente sí, las personas que tienen que manejar cartones, cargas en general? Bueno, básicamente hay tres puntos aquí para responder tu inquietud. Primero, sí, higiene postural y técnicas adecuadas que se deben impartir en las charlas de medicina preventiva de levantamiento manual de cargas. Eso lo hace normalmente el médico de la empresa o el responsable técnico de seguridad industrial, que puede ser un ingeniero o un técnico en seguridad. Lo otro es respetar el límite máximo de cargas, que ya sabemos que son 25 kilos. No se deben manipular ni levantar pesos mayores a 25 kilos. Y la tercera es que, como en algún momento tú podrás averiguar, es que ya existen maquinarias hidráulicas en otros países que hacen justamente esta tarea. O sea, en países como Ecuador todavía puede que haya algunas empresas que sí ya estén incorporando este tipo de tecnología, de maquinaria, pero ya hay una diversa cantidad de máquinas que hacen ese trabajo. Te pongo un ejemplo. En la industria automovilística hay empresas que ya hacen los carros directamente de robots y solamente lo que es la parte de confeccionar el asiento de cuero ya lo hacen seres humanos. Humanos. De ahí el resto del trabajo lo hacen máquinas, lo hacen robots. ¿Por qué? Porque mientras más tú automatizas el proceso, especialmente manipulando, en este caso trabajando con cosas pesadas, tú evitas que el ser humano se exponga a ese lesiones. Tipo de riesgo y por lo tanto a futuras lesiones. Ok, listo. Y en relación ya a la medicina ocupacional, que es el enfoque preventivo, 90% preventivo, yo sí quisiera tratar en este bloque un poco de las actividades que se pueden realizar para ayudar a prevenir las enfermedades laborales. ¿Cuáles son esas actividades que tal vez en estos 10 años que has tenido ya de carrera, de ejercer en diferentes empresas, podrías sugerirnos como unos tips? Tal vez hay algunos colegas que trabajan dentro de empresas que están todavía tal vez en el proceso de preparación de medicina ocupacional, o trabajador que puede sugerir al médico de su empresa realizar ciertas actividades que puedan ayudar a prevenir enfermedades. No sé si podríamos tratar ahí algunas como para poder visualizar y ponerlas en práctica si eso es bueno para nuestra salud.
Bien, básicamente casi todas las actividades del médico ocupacional son preventivas, partamos de ahí. Desde el momento, ¿y por qué digo partamos de ahí? Porque desde el momento que la persona está aplicando un puesto de trabajo, si es una empresa que se está bajo los parámetros legales, dentro del filtro o el proceso para poder ingresar a esta persona tiene que pasar por el departamento médico y ahí le va a hacer una historia clínica. Pero es una historia clínica preocupacional, o sea, previa a entrar al trabajo. ¿Y por qué me quiero detener un momento aquí? Porque no es una historia clínica convencional, es una historia clínica donde todo va a ir encaminado hacia es que ese trabajador que está postulando es o no es finalmente apto para el puesto de trabajo. Por lo tanto, no solamente en la parte de la exploración física, la recopilación de datos, la historia clínica en general, sino también los exámenes de laboratorio, o sea, los exámenes complementarios también deben ir dirigidos específicamente para poder determinar, según ese puesto de trabajo, si esta persona está apta o no está apta. Ok, es como tratar de verificar cuáles son todas esas características que ya la persona trae antes de ingresar al trabajo, uno, y dos, ver esas características de la persona una vez que va a aplicar a un puesto determinado, si cumple con lo que debe de realizar en ese puesto de trabajo. Un ejemplo que hablábamos ahorita de las cargas, ¿no? Si la persona va a manejar con cargas y ya tiene un antecedente o hay una radiografía o un examen que muestra una lesión en su columna vertebral, pues no aplicaría a ese tipo de puesto. Entonces es más o menos orientar, mediante esta historia clínica especial que realizan los médicos ocupacionales, orientarlo hacia ver si puede aplicar hacia esa área o es preferible, si lo van a contratar, moverlo hacia otra área por sus capacidades. Y de allí, digamos que ya lo contratamos, que ya está en su puesto de trabajo. ¿Qué actividades podrían sugerir? Uno, diría yo, es la pausa activa, que podría ser algo que se puede implementar en ciertas empresas. No creo que en todas, porque diría que hay empresas que son obreras y no se puede interrumpir la maquinaria por 5 minutos o 10 minutos, sino que la pausa sería ya prácticamente a la hora del almuerzo. O sea, yo creo que depende también de la situación de cada empresa. ¿Qué otra actividad podría ser? Mira, Jessica, para hablar en un sentido técnico, los médicos ocupacionales no podemos hacer un plan o programa de actividades, que en este caso, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo lo hacemos anualmente, sin tener previamente algunos datos, como por ejemplo, la matriz de riesgos. No quiero andar en este tema porque es un tema técnico y que básicamente es para otro programa, para otra charla, si es necesario. Pero esa matriz de riesgos nos dice a nosotros los médicos cuáles son los principales riesgos, por decirlo de una manera, en la empresa por puestos de trabajo. Entonces, si yo determino que yo tengo un riesgo elevado, por ejemplo, en tareas físico-mecánicas, si yo a eso le sumo la estadística desde el punto de vista epidemiológico médico de que tengo 10, 20 casos de problemas de lumbalgia. Entonces ahí es como yo direcciono las campañas que voy a realizar. Exactamente, porque a mí como médico de esa empresa, por eso que al inicio yo te hablaba del sector de la industria en que el médico esté trabajando, va a tener un número de enfermedades que probablemente sí se van a parecer a las de otra empresa, pero acá va a tener otro tipo de patologías. Perfecto. Claro, sí, comprendo muy bien. Digamos que nos salga un problema como lo tuvimos en algún lugar donde trabajaba, pues que tenía una incidencia de muchos pacientes con problemas gastrointestinales, problemas de acidez, problemas de hiperacidez, de gastritis en algunos casos. Entonces comenzamos a indagar en el menú de la alimentación del proveedor que traía la comida. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo estaba condimentando? ¿Qué estaba utilizando? Y se corrigió la parte del menú y automáticamente la incidencia de las enfermedades digestivas bajaron. Entonces realmente son campañas que se hacen de acuerdo al momento. Sí. En esta época es muy frecuente los problemas virales, los problemas gripales, los problemas respiratorios. Ahí también hay campañas de vacunación que se pueden realizar como otra alternativa. Hay charlas de medicina preventiva que siempre son importantes de tratar de que la persona tome conciencia de cómo puede contagiarse unos con otros como compañeros de trabajo por este tipo de enfermedad. Entonces digamos que estas campañas van a ser puntualizadas dependiendo la característica o lo que se desempeñe en cada empresa. Hay una pregunta que quisiera no dejar de hacer y tiene que ver con el estrés laboral.
¿Existe, Boris, el estrés laboral y qué afectación puede tener en una persona, si psicológica, si orgánica propiamente dicha, cuando se tiene ese estrés laboral? Bien, el estrés es una realidad. Lo que pasa es que el estrés se malentiende siempre como que es algo malo. De hecho, hay dos tipos de estrés, uno bueno y uno malo. ¿Cuándo es bueno? Cuando esa presión, desde el punto de vista laboral hablando, ¿no?, hace que el trabajador rinda más. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, a este trabajador, mira, yo necesito esto y esto porque yo creo en las competencias de este trabajador y yo sé que tú puedes rendir, y él rinde más. Pero ¿cuándo es malo? Cuando yo ya tengo un propósito, que es acosarlo, hostigarlo, y yo no busco que él produzca más, sino que más bien se canse, se rinda y finalmente, si puede, se vaya, renuncie. Entonces, depende de eso. Bueno, los daños que puede producir el acoso, el estrés laboral, en este caso el mobbing, pueden ir desde daños orgánicos hasta daños psíquicos. Por lo tanto, es una cuestión muy delicada, que hay que saberla manejar muy bien. Claro, o sea, ahí hay algunas referencias sobre este tema. Vamos a conversar sobre este tema un poquito más en nuestro último bloque. Permítanos hacer la última pausa y enseguida regresamos con su programa Viva Mejor. Continuamos en esta última parte de su programa Viva Mejor en compañía del doctor Boris Hidrobo. He estado todo este programa aquí pues dando estos tips claves sobre la medicina laboral, sobre las enfermedades del trabajo, cómo prevenirlas y qué cosas se realizan comúnmente o se tienen dudas entre mitos y verdades. Pero hay un tema que no necesariamente es en un trabajo, en una empresa, pero sí en un deporte. Hay personas que su trabajo es realizar una actividad deportiva. Ese es su trabajo, hacer su deporte, practicar, competir. Ejemplo, los futbolistas, se me ocurren, que es parte y ahora pues ya empiezan la explosión del un color, la explosión del otro color. Entonces ya empieza toda esta campaña, ¿verdad?, para la nueva temporada y así en una serie de deportes. La pregunta que yo quisiera hacerle al doctor Boris en esta mañana es si para este tipo de trabajo que tiene que ver con deporte, ¿también se necesitaría un médico ocupacional? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros ya entendemos que las instituciones deportivas, en este caso, por ejemplo, de clubes deportivos, sean de Guayaquil, de Quito, donde sea, son empresas. Y por lo tanto, los trabajadores vienen a ser, dentro de diversas áreas que tienen ellos, los jugadores. Por lo tanto, es verdad, debe haber un médico deportólogo, debe haber tal vez un médico traumatólogo, pero también debe haber un médico ocupacional. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros podemos determinar, por ejemplo, cosas que ocurren para desgracia de un equipo, por ejemplo, de fútbol, de que contrata un jugador y que después de un tiempo resulta que el jugador ha estado lesionado. Sería tal cual como en una empresa, contraten un trabajador que tiene que hacer levantamiento de cargas y ha tenido dos hernias discales. O sea, ya viene a ser en este caso un problema para el empleador porque contrató a una persona que no estaba apta para ejercer su trabajo. Claro, o sea, es como hacer lo que usted mencionaba al principio, ¿no? De hacer esta historia clínica laboral, en este caso del deportista, para ver si cumple o no o está apto o no para la carga que va a tener en este caso en su actividad laboral. Y por ejemplo, si hablamos de esto del ejercicio, del deporte, ¿este médico haría también una serie de actividades de acuerdo a lo que va encontrando? O sea, es todo un mundo. Me ocurre a mí, hay mucho control de doping en los pacientes, en los deportistas, en los que hacen pues este deporte ya como trabajo. Todas esas explicaciones, me imagino, debería dársele a los deportistas, bueno, ¿no? Bueno, sí, de hecho, no voy a andar mucho en el tema, pero hace poco pues hubo un caso que fue un poco delicado en relación al tema doping a nivel deportivo,
Y sí, o sea, tanto el jugador como en este caso la institución, o sea, la empresa, saben porque hay ciertos acuerdos a nivel de la FIFA, a nivel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que te indican específicamente qué sustancias son consideradas doping. Y por lo tanto el deportista y el médico debe tener mucho cuidado a la hora de suministrar algún tipo de medicación a un deportista. Claro, y eso, bueno, realmente asumo entonces en todas estas empresas se conoce. Debería de conocerse, por eso respondiendo a tu inquietud, yo considero que sí deberían haber médicos ocupacionales en las instituciones deportivas. Perfecto, mira, sí es una gran alternativa y es un nicho que tal vez se puede ir creciendo o puede ir avanzando para tratar de salvaguardar pues el profesionalismo de este deportista. ¿Qué quisiera usted, Boris, mencionar a todos nuestros amigos televidentes y aquellos que nos están viendo tal vez por el streaming como recomendación de una medicina laboral? Quisiera que usted dé un mensaje para el trabajador. Comencemos por el trabajador, el empleado. ¿Cuáles serían esos tips de recomendaciones generales para un trabajador? Luego lo hacemos para un empresario, como para tener esos dos consejos claves para todos ustedes que nos están observando en esta mañana. Bien, al trabajador lo que yo le recomendaría es que se empape de la parte legal, puesto que la ley establece muchas cosas que el trabajador simplemente las desconoce y por eso hemos visto las llamadas. Constantemente las personas piensan que no hay ley que los proteja desde el punto de vista laboral. Y de hecho, normalmente el Departamento de Recursos Humanos entrega reglamento interno. El departamento, la unidad de seguridad industrial entrega también su reglamento de seguridad y salud ocupacional. O sea, muchas veces sí está puesto en papel y se le entrega al trabajador y el trabajador firma estando de acuerdo en que recibió ese documento, pero como no tenemos hábito de leer, entonces no sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Claro, eso es un punto. Y para la parte del empresario, del que maneja la empresa, tal vez un consejo para aplicarlo de medicina laboral dentro de sus instalaciones. Al empleador lo que yo le recomiendo es que se saque ese tabú, ese concepto errático de que el médico ocupacional es un gasto. El médico ocupacional es una inversión. Lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia y contratar a sí mismo un buen profesional para que finalmente tengas frutos. Claro, y ahí yo le quisiera aplicar algo más, tal vez a la parte de la empresa en general, de ver el beneficio de que la prevención en el trabajador, que lo conversamos tras cámara, que la prevención del trabajador puede evitar esa gran falta de productividad que pueda tener el trabajador o el empleado. Y un ejemplo que a mí me impactó, que el doctor Boris me lo decía tras cámara, es cierto, una simple gripe, él me decía, ahorita hay una epidemia y hay 100 personas con gripe en la empresa y las 100 personas se han ido con permiso por su proceso respiratorio. Pero tal vez si se hubiera aplicado la medicina laboral y se hubiera aplicado tal vez una campaña, tanto con charla de medicina preventiva para que no haya un contagio masivo, tanto tal vez con una inmunización, con una vacuna para la gripe, aplicarle al personal ahora que estamos en boga, por ejemplo, del problema respiratorio, tal vez el ausentismo no hubiera sido de 100 personas. Tal vez 20 o 30 definitivamente se hubieran complicado y hubieran tenido su permiso médico, pero tal vez las otras se hubieran quedado laborando y hubiera ganado productividad. Es un ejemplo que el doctor Boris me lo dijo tras cámara y es un ejemplo, diría que resume un poco el tema que hemos tratado el día de hoy de ayudar o fomentar la prevención de la enfermedad en el ambiente laboral y que la parte curativa sea la mínima. A veces lo confundimos, yo creo, al médico ocupacional con el médico de, como el médico cualquiera, digámoslo así, cualquiera no me refiero. De cualquier otra índole de especialidad, sino cualquiera, me refiero a aquel que vaya a tratar la parte curativa propiamente dicha. Entonces voy al médico cuando ya tengo el problema, voy al médico cuando tengo, pero es un poquito más allá de prevenir la enfermedad. Yo creería que es por ahí, sí, bien, Boris. O sea, de hecho, igual yo siempre también doy consulta, obviamente, a los trabajadores. O sea, hago medicina curativa, pero incluso aprovecho siempre la consulta, que ya en este caso viene a ser curativo, para reforzar justamente la parte preventiva y que no vuelva a darse el mismo caso. Porque la mayoría de las patologías, por ejemplo, vuelven a ser reincidentes. Entonces, digamos, una persona tiene una lumbalgia, pero si tú en ese momento no
tomas cartas en el asunto como médico del trabajo y no te das unos minutos de explicarle al trabajador por qué se lesionó, es muy probable que de aquí en un mes otra vez vuelva con la lumbalgia. Claro, ¿qué pasa? Pasa comúnmente. O sea, va a la misma consulta por el mismo problema, problema. Y tal vez aquí pues ya es la astucia del médico ocupacional de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Ese es su Ese es su trabajo, sí. Usted lo menciona. ¿Cuál es el medio que lo está ocasionando? Tal vez es en casa. No tiene nada que ver con su parte laboral. Y como tiene el médico, pues en la empresa acude a su médico en la empresa. Pero tal vez es en casa el problema. Entonces, esos detalles sí es importante tomarlos en cuenta. Yo sí quisiera hacerte una última pregunta antes de cerrar el programa. Y tiene que ver con el acoso, que ya lo mencionó un poco con el estrés laboral, pero este acoso no es, bueno, no es la palabra acoso porque viene a ser el bueno, el eoestrés, que es el estrés bueno. Yo sí quisiera enfatizar un poquito esto porque es cuando presiona el jefe, cuando presiona, pero una presión que ve tus capacidades. Así. Entonces, que ve tus capacidades y que tú puedes dar un poco más. Y que puedes dar un poco más, por eso te presiona, porque lo puedes hacer mejor, porque tú tienes ese talento de hacerlo mejor. Entonces, sí hay que diferenciarlo un poco porque le tenemos miedo al estrés. Y el estrés realmente hay por problemas económicos, estrés hay por problemas familiares, por problemas de pareja, en fin, por una serie de problemas y también por la parte laboral. Entonces, enfatizar esa parte de eustrés, yo sí creo que es clave, que es el estrés bueno, por así decirlo. Así es. Hay actividades que se realizan con eso. En primer lugar, quisiera responderte con un ejemplo. Todos hemos visto la película de Rocky. Ya. Y podemos ver al entrenador como en un inicio lo tenía Rocky por un holgazán, por un vago. Pero cuando ya Rocky tiene la oportunidad de luchar por el campeonato mundial con Apolo, entonces se pone a entrenar en serio y descubrimos que no solamente que hace una buena participación, sino que empata en Rocky 1 y en la segunda creo que le gana, si mal no recuerdo. O sea, Mickey, el entrenador, sí pudo ver el potencial que tenía Rocky Balboa y por eso lo presionó un poco más para que rinda más y dé buenos resultados. Excelente ese ejemplo. Yo creo que con esto cerramos el programa el día de hoy para aprovechar esas potencialidades y características que tenemos cada uno de los trabajadores para dar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que hacemos aquí, en su programa de Viva Mejor. Todas las personas que están tras cámara y los que son productores, siempre estamos tratando de ayudarles, a guiarles con los mejores consejos con nuestros especialistas invitados para prevenir sus enfermedades. No se olviden que esta noche es el reprise de este programa, si lo puede ver o lo puede recomendar, y todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, tenemos programas en vivo. Que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos pronto. Chao.